La idea es poder prevenir justamente las lesiones por el sol en la piel, son absolutamente prevenibles, tiene que ver con un factor que se llama fotodaño solar, en el cual hay lesiones que son benignas y hay lesiones que pueden transformarse en cáncer de piel, algo un poco más leve, otro un poco más severo, pero bueno, la idea es esa, es la prevención en cuanto a usar protector solar, a estar expuesto en horarios en que corresponde, a tener un buen uso del protector solar, que eso es otra cosa que por ahí hay que prestar atención. Bueno, son distintos factores que ayudan, digamos, a que uno pueda mantener su piel lo más sana posible, porque es el órgano que nos tocó y hay que cuidarlo toda la vida. Exacto, el órgano más grande que tiene el ser humano, ¿no? Es el órgano más grande, sí. Y gracias a Dios, yo siempre digo que la piel nos muestra y nos da tiempo. Los lunares no malignizan de un día para el otro, las cascaritas no aparecen de un día para el otro, entonces, bueno, hay que mirarse, hay que prestarse atención, y sobre todo eso, tiene la ventaja, la gran ventaja es que uno puede ver, ¿no? Como otros órganos que no se los ve y, bueno, ya debutamos con cosas más. Más tardía. Doctora, en relación al horario, ¿no? En que uno puede exponerse al sol, ¿ha cambiado en estos años? ¿Se mantiene el mismo rango? Más o menos el horario es hasta las 11 y después de las 16 en el verano. Por supuesto que depende de la época estival que estemos hablando, porque si es invierno, porque ahí los horarios son distintos. Hay una cosa muy fácil para hacer, es que si nuestra sombra es derecho a nuestro cuerpo, estamos en un mal horario para exponernos. La sombra tiene que estar lo más alejada posible, quiere decir que el sol no nos da directamente en la cabeza, sino como en la frente o en la espalda. Y eso quiere decir que la sombra va a ser larga, y en ese momento es un buen horario para exponerse al sol. Eso va a depender de la época del año que estemos hablando. Exacto. ¿Qué pasa con aquellas personas que, bueno, trabajan al aire libre y que por ahí el tema del horario es complicado? Es difícil, sí. Lo ideal o aconsejable es que usen ropa. La ropa, viene ropa con protector solar, con filtro UVB, que está muy bueno, y si no, que sea el efecto sombrilla que puede producir un sombrero con ala, el tener mangas largas, el tener un algo en el cuello, un pañuelo o algo en el cuello, porque muchas veces nos ponemos protector solar y el cuello o detrás de las orejas parece que nos olvidamos, y si nos recogemos el pelo las mujeres o los varones con el pelo cortito, es un lugar en donde habitualmente asientan lesiones del sol, porque por ahí en los hombros o en los brazos uno usa manga larga, pero en el cuello no tanto, y después uno ve lesiones solares ahí. El efecto de la ropa es como muy importante, porque bueno, eso nos cubre un tiempo más largo entre protector solar y protector solar. Exacto. ¿Cómo hacemos una buena elección del producto, del protector solar? Ay, bueno, hay tanto en el mercado, sí, que es tan difícil. Sí, siempre es recomendable que el dermatólogo, tenga una consulta y pueda orientar, ¿no? También tienen que ver con las clases de piel. Sí, eso es. Si uno no tiene patología en piel, no hay ninguna enfermedad en piel, en general puede elegir cualquier protector solar mayor a 30, no vendría, o sea, vendría bien. El tema es la exposición que uno tenga, el tema de la transpiración, de meterse al agua o no meterse al agua, bueno, todo eso después lo va renovando. Los protectores solares tienden cada vez más a ser livianos, en gel, ultra liviano, o bueno, esas cosas. Este tipo de protectores solares hacen una película tan finita en piel que dura menos, o el efecto de protección es menor. Por eso los chicos le ponemos esos protectores solares que nos dejan blanco, pastoso. Claro. Bueno, eso tiene, además de un filtro solar químico, de un producto, de un fármaco, tiene además un producto físico que le hace un efecto de pantalla, por eso se pone blanco.
El tema de los protectores solares, cuando uno es adulto, depende también un poco para qué lo va a usar. Si tenemos una enfermedad en piel en el cual lo vamos a usar todo el año, por ahí podemos usar algo cosméticamente un poco más lindo, porque bueno, no sé qué dice, salir como un mimo a la calle blanco no es tan lindo. Entonces hay con color, hay tipo base, livianos, hay más fluidos, pero bueno, eso hay que prestar más atención a la reposición del protector solar. Cuando uno va a la playa, a la pileta, bueno, si lo deja más blanco, menos blanco, no habría tantos problemas, y el efecto eso de dejarnos blancos en general nos da un tiempito más de protección solar. Exacto. Pero sí, es difícil, la elección es difícil porque en el mercado hay muchísimo. Sí, sí, nacional y también de marcas importadas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Hay una relación directa con la calidad en eso o también con el precio? ¿O se consiguen protectores que por ahí no son tan caros y que, bueno, prestan una función como la que usted nos está indicando? No, sí, hay productos que no son tan... De todas maneras, un protector solar en ese momento, cualquiera que estemos hablando, ronda de los 1.000 pesos. Sí, o sea, sí, sí. De lo más barato que encontremos en el súper o algo más... digamos, importado, estamos hablando de ese dinero. Por eso sí, se pueden usar protectores solares un poco más comerciales o más económicos y también son buenos. Sí. Ya te digo, depende para el momento que uno lo quiera usar. Sí. Si uno tiene que ir a trabajar, a atender al público y ponerse toda blanca, bueno, es difícil. Pero hay buenos productos que se pueden usar para la exposición solar y no son tan caros. Exacto. Doctora, para los bebés, para los niños más chiquitos, ¿siempre es recomendable la ropa que tiene protección ante los rayos? También hablamos de los adultos que tienen pieles muy blancas. Vemos cada vez más en las playas que, bueno, utilizan, ¿no?, esta ropa. Sí, sí, sí. En Estados Unidos casi toda la ropa es UVB, por ejemplo. Con el tema de los chiquitos, los chicos hasta los 6 meses no se pueden exponer al sol y no se les puede poner protector solar, ni de niño, ni de adulto, ni de ninguna manera. Hasta los 6 meses el chico no puede exponerse al sol, porque no termorregula, porque no regula su transpiración, porque puede tener un golpe de calor, por un montón de cosas además del daño solar. A partir de los 6 meses hay que usar protectores solares que sean de niños porque tienen mucho menos producto químico y más físico, de eso que yo te hablaba, de ese óxido de zinc que lo que hace es ponerlos blanco, entonces hace un efecto pantalla y no hay tanto químico, no hay tanto fármaco, digamos. Y por supuesto buscar sombra y la idea de usar una remerita UVB o un gorrito UVB es ideal porque, bueno, eso nos tranquiliza como papás en cuanto a si el chico se expone un ratito más de lo que se tiene que exponer en el horario, está protegido por la ropa. Claro. Para finalizar, doctora, bueno, uno trata de llevar, digamos, conciencia, dar estos consejos para que la gente en esta época y durante todo el año, porque ya lo sabemos, lo sigan. Pero en cuanto a las estadísticas, ¿hay cada vez más personas con cáncer de piel o no? ¿O hay una conciencia, la gente se cuida más? En verdad la gente consulta más. Consulta más porque hay mucha más información, entonces sí, vemos más cáncer de piel en gente más joven y la gente, además de que prolongó su vida, digamos, ahora una persona de 80 años, una persona activa y ya puede tener lesiones solares, no quiere tenerlas, no es como antes que un viejito, no importa si tenía el tumor o no lo tenía, ahora no, ahora la gente de 80 años viene a querer sacárselo. Y eso es, la gente consulta más porque está más informada. Entonces, claro, al consultar más, nosotros tenemos más estadística porque los biopsiamos, porque los tratamos, porque los operamos de ese tipo de lesiones. Exacto. Hay posibilidades, hay tratamientos, hay formas de, digamos, controlar el cáncer de piel. Muchísimas oportunidades, muchísimos tratamientos. El tema es consultar cuando algo está... siempre les digo lo mismo, la misma cascarita que siempre se lastima, que siempre es la misma que parecía una cascarita que me lastimé, pero resulta que siempre es en el mismo lugar,
Bueno, eso no es una picadura, no es una cascarita común. La cascarita común es, ya está, uno se cura la piel y ya está. Esa cascarita que es siempre reiterativa en el mismo lugar, es una lesión solar, y cuanto antes lo puedan tratar, mejores son los resultados y más son el abanico de tratamiento que podemos ofrecer.